Comenzar aquí, Hiratanaka Kuyakanaka. Sean bienvenidos y bienvenidas a estas cápsulas de Charango. Hoy vamos a hablar sobre los arpegios que podemos aplicar a este instrumento. Hay varios tipos de arpegios que podemos ejecutar y variar durante las armonías o ritmos que vamos a aplicar al instrumento. Bien, para aprender uno de ellos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el dedo índice en la tercera cuerda, el dedo medio en la segunda cuerda, el dedo anular en la primera cuerda. Con el pulgar vamos a tocar la quinta cuerda y la cuarta cuerda. Entonces, este ejercicio comienza así. Para partir, vamos a tocar la tercera cuerda con el dedo índice, la quinta cuerda con el pulgar, la segunda cuerda con el dedo medio, la cuarta cuerda con el pulgar y la primera cuerda con el anular. Para completar este ejercicio, vamos a hacer la vuelta entera. ¿A qué me refiero? Una vez llegando a la primera cuerda, nos devolvemos para empezar nuevamente con la tercera cuerda. De la siguiente manera. Utilizando un metrónomo para partir en 60 BPM o 60 bits por segundo. Vamos a colocar el metrónomo y vamos a practicar este ejercicio. Recuerda siempre usar el metrónomo al momento de practicar, tratar de ir de lo más lento posible, ¿cierto? Ir de a poco, ir avanzando en la velocidad. Recuerda siempre ejecutar limpiamente el instrumento para que el sonido salga limpio. Otro tipo de arpegio también que podemos ejecutar es jugando entre las cuerdas primera, segunda, quinta y cuarta. Por ejemplo, podemos ir poniendo posiciones en el instrumento, pulsando, por ejemplo, entre la primera cuerda y la cuarta cuerda. Bien, para esto, en la mano derecha, vamos a tocar de la siguiente manera. Vamos a poner, como en el ejercicio anterior, el dedo medio en la segunda cuerda y el dedo anular en la primera cuerda. Y vamos a tocar la quinta cuerda y la cuarta cuerda con el pulgar. Vamos a omitir tocar la tercera cuerda. Entonces, un arpegio para adornar, ¿cierto?, pulsando entre la primera y la cuarta cuerda, en cualquier espacio, pero siempre juntos, vamos a practicar de la siguiente manera. Con el metrónomo también en 60 bits. Un tip que te puedo dar para el charango es siempre utilizar el dedo pulgar de la mano izquierda entre los dedos índice y medio. Ir siempre moviendo la mano junto al pulgar, no que quede, ¿cierto?, el pulgar pegado y la mano moviéndose, ¿vale?, ¿cierto?, moviéndose por otro lado. La idea es que podamos mover en conjunto la mano y el brazo, ¿cierto?, con el pulgar y los dedos. Índice y medio. Tampoco que el pulgar sobresalga mucho. Nos impide un poco lograr limpieza a la manera de ejecutar los acordes.
y tensamos más el brazo. Entonces siempre tenemos que tocar de manera relajada y que sea cierto un agrado poder tocar el instrumento. Otro tipo de arpegio también que podemos ocupar es utilizando también esos recursos, como lo vimos en los ejercicios anteriores, pero también jugando, poniendo, como le dijimos, entre la primera cuerda, pulsando entre la primera cuerda y la cuarta cuerda. Vamos a utilizar la primera cuerda, la cuarta cuerda y la segunda cuerda. Hiki sin cama, Hiratanaka, Kuya Kanaka. Nos vemos en la siguiente cápsula.